ותפתח, ותראו את הילד. ותפתח, ותראו את הילד. והנה נער בוחר, ותחמור עליו, ותומב מילדי But don't make Bueno, familia, muy buenas tardes. Sed todos bienvenidos a esta nueva transmisión aquí en el canal de YouTube, Facebook y Twitch. Es una alegría compartir con todos vosotros en una tarde de domingo, tarde-noche, domingo día 19 de junio, cuando son las 20 horas y 5 minutos aquí en Portugal, 21 y 5 en España. Y damos la calurosísima bienvenida a todos los amigos que ya están. Comentando y compartiendo en el chat, y a los que ya os pido, por favor, que le deis like al vídeo y que compartáis para que muchas más personas puedan beneficiarse de él. Por favor, todo el mundo dale like, porque si no, YouTube no pone los vídeos que realmente interesan y que son de, de, del despertar de la humanidad, no los pone realmente en el lugar que se merecen. Entonces, eso antes nada, y ya os agradezco por eso, antes nada también. Y bueno, vamos a empezar con los saludos de rigor a María Angélica desde León, Guajuato, México. María Angélica, Jenny María, Pedro Suárez, Encarnación Arias, Montse Soldevila. Luego tenemos a M4 Efecto Airsoft desde Buenos Aires, Iracema Lilian Ferreira desde Uruguay, Freddy Chacón desde Venezuela, Ada Elvira Gajardo Valenzuela desde Chile. María del Carmen Lares, desde Tijuana, Baja California, México. Gilda Vanegas, desde Venezuela. Alida Parrillo, desde Uruguay. Sara Hernández, desde Medellín, Colombia. Gertrudis Alarcón, desde España. Catalina Ruiz, desde Querétaro. No, desde QRO, no sé lo que es, pero vamos, Ciudad de México. Aurora Ortiz, saludos también. Aurora, desde San Francisco, California. Jasmith eh, Méndez, desde Cartagena de Indias, en Colombia. Maribel Benítez, desde Gran Canaria. Ligia Iciarte, también muy bienvenida. No dices desde dónde, pero te saludo igual. Teresa Parras, desde México. Adriana Margarita Villegas, desde Cancún, México. Eh, Alicia Galiana desde Uruguay. Yadira Thomas, desde Houston, Estados Unidos. Claudia Sefarini, Argentina. Ya os veo que sois habituales del canal, eso me gusta mucho. Eh, Lucía va más Premal Devi. muy bien, desde Argentina. Chanael Bolívar, desde San Antonio. San Antonio, Texas, supongo. O Texas, como dicen los norteamericanos. Natalia Márquez, desde California. Muchas personas de California y de Estados Unidos, ¿eh? en general. Nuria Puyol, gracias Nuria por estar, querida amiga, alumna de la escuela eh, desde Canarias. Gloria López, desde Gran Canaria. Marcelo, desde Leganés, España. Pedro Suárez, desde Gran Canaria. Ana Domingo Pérez. Marta Lucía Guzmán Escandón, desde Virginia, Estados Unidos. Rosana Corbacho, desde Argentina. Marcos Cuenca Soria, desde Mahón, las Islas Baleares, España. Seney Zúñiga, desde Cali. Karen Díaz, desde Nuevo México, León. Bueno, Araceli Caballero Hamilton, de Madrid. Lola Soler. Bueno, tantas y tantos amigos que ya. Eh, estamos muchísimas personas, Teresa Ayuste, Mónica Bravi, Karina Teresa Menalet. Eh, muchos sois habituales, otros sois nuevos. Para los que sois nuevos en el canal, insisto, démosle like para que suba en audiencia y, sobre todo, si os está gustando el contenido que tiene el canal, si os están gustando los. Eh, regalos que damos y, y el, más que los regalos el contenido pienso yo si os parece un contenido de calidad y un contenido que es digno de compartir entonces os pido dos cosas la primera que os suscribáis al canal y la segunda es que compartáis obviamente para que muchas más personas puedan disfrutarlo el tema de hoy es un temazo y es un temazo porque es una de las grandes bases del estudio de la Kabbalah... vosotros me habéis oído escuchar muchas veces que cuando me preguntan Raúl por dónde empiezo a estudiar la Kabbalah?... Yo siempre digo, el camino lógico es siempre este. Letras hebreas y árbol de la vida. Y a partir de ahí empezamos a hablar, porque esas son las bases de las bases, ¿no? Eh... A ver, ambos dos conocimientos que en realidad están entrelazados e intricados, me explico. Si yo tuviera que. Si yo. Eh, bueno, de hecho lo hago. Cuando enseño las 22 letras hebreas en mi escuela, los alumnos lo saben porque están aquí presentes. Yo enseño muchísimo del árbol de la vida, porque es que va entrelazado con las 22 letras hebreas. Y si yo enfocara el estudio desde el punto de vista del árbol de la vida, pues se enseñaría mucho también de las letras hebreas, porque está íntimamente relacionado. Pero la Kabbalah, al ser una enseñanza circular. Lo interesante es empezar por un punto básico, insisto, las 22 letras hebreas, continuar por el árbol de la vida, que en el programa de 22 letras hebreas ya se estudia bastante, bastante el árbol de la vida, y a partir de ahí eh, ya seguimos progresando. Hoy lo que os traigo es un contenido que va muy en relación del nuevo artículo que he publicado en mi blog, ya, ve, ya estáis viendo que estoy publicando muchísimo. Eh, quiero que mi blog esté activo y además quiero que sean contenidos de calidad y contenidos de una lectura larga. Es decir, no con la profundidad que merecería un tratado para el árbol de la vida, pero sí desde luego eh, como una, digamos, una introducción somera, breve eh, y que nos sirva para situarnos, para contextualizarnos, eh, para sobre todo los que sois nuevos y los que no sabéis nada absolutamente de cabala, pues yo creo que es un. Es un artículo ideal. Yo voy a hacer muchos comentarios esta tarde aquí acerca de ese artículo y luego después daré un turnito, pues para como siempre preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces bueno, voy a empezar a compartir con vosotros una pequeña presentación que he preparado. Ahora ya sé bien que no me tengo que quitar de la pantalla porque si no no se me escucha. Entonces el artículo en mi blog ya empieza con esa con esa imagen. Bueno, por cierto quiero felicitar desde aquí. A, a todo mi equipo, tanto a Gemma, que ha hecho un trabajo fantástico en copywriting, a Maga eh, y a Fer en el diseño. ¿eh? O sea que desde aquí una, un abrazo enorme para las tres que me ayudan en los contenidos. Y, por ejemplo, esto que estáis viendo es obra de Fer. Y, y bueno, es una representación del árbol de la vida que, digamos, dirige ya hacia donde vamos a estudiar. Como veis, tiene los nombres en hebreo y, en, y transliterados al castellano. Y luego tiene los senderos del árbol de la vida, los 22 senderos del árbol de la vida, que obviamente corresponden a las 22 letras hebreas. Entonces, bueno, el artículo se divide en cinco partes, en seis partes realmente, aunque la última parte es el regalo para que os descargáis la lámina. Pero las cinco partes principales, diríamos, es cuál es el significado cabalístico del árbol de la vida, qué son las 10 sefirot, cuál es su significado en el árbol de la vida. Luego, muy importante, el significado de los 22 senderos del árbol de la vida. Luego hablamos del árbol de la vida eh, judío y el árbol sefirótico, y también la diferencia que hay entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿eh? Una diferencia interesante que tenemos que comprender. Y luego, muy importante, cómo se conecta con el árbol de la vida desde un punto de vista práctico, que no quede en meras palabras y que quede en algo práctico que todos y cada uno de vosotros, los que me escucháis, y también todos aquellos con los que compartáis este contenido, ya sea el vídeo, ya sea el artículo, ambas cosas, eh, pues que sea utilizado a nivel práctico, ¿verdad? Que es mi interés y por eso es que lo hago tan asequible, tan con palabras sencillas que las pueda entender absolutamente todo el mundo. Entonces, bueno, voy a iniciar un poco, lo primero que tengo que comentar, no está en el artículo, como tantas cosas, pero bueno. Tengo que comentar que la expresión árbol de la vida en hebreo se dice etz ha y etz ha ya no se traduce como árbol de la vida, sino en plural. Árbol de las vidas, plural. Hajim es vidas en plural. Ahora, ¿esto por qué? Por una razón muy sencilla: porque los cabalistas ya entendieron, con su propio lenguaje, con su propia nomenclatura, que el ser humano es un ser multidimensional. Y al ser multidimensional como la misma palabra explica, existen varias dimensiones a la vez, es decir lo que podríamos llamar dimensiones paralelas, si queréis así no. Entonces primer punto importante, no se dice árbol de la vida sino árbol de las vidas en hebreo, pero como la denominación más aceptada. y ahora ponte tú a generar una denominación nueva y que sea aceptada, es muy complicado. Pues lo vamos a llamar árbol árbol de la vida como lo llaman todos los cabalistas como lo llama todo el mundo pero sabiendo que no es correcta la traducción sí estamos de acuerdo partimos de esa base que quede claro ok entonces a partir de aquí os puedo decir varias cosas primero y es algo original esto es algo es un, es un descubrimiento mío es un hidush que se dice en la cábala yo enseguida identifiqué el árbol de la vida y en conjunción con las 22 letras hebreas, o dicho de otra manera, las 10 sefirot, o las 10 dimensiones del árbol de la vida, o los 10 circulitos que veis en el dibujo, que se llaman sefirot, ahora explicaremos lo que es eso, que son dimensiones, porque en realidad representa el alma. Vamos a fijarnos que el árbol de la vida representa el alma, el arquetipo metafísico del alma, pero a la vez representa el arquetipo metafísico de toda la realidad. ¿Eh? Ahora voy a explicar esto. Decía que yo desde un primer momento eh, le vi una, un símil tecnológico muy potente que era eh, una tecnología de creación de la realidad. ¿Y cuál es esa tecnología de creación de la realidad? Bueno, pues que como el ser humano, como el alma y la conciencia y la mente, todo eso es un software, eh, pero a la vez tenemos un cuerpo físico con el que vivimos en este mundo y con el que yo estoy ahora mismo transmitiendo esta emisión y tú me estás viendo y vivimos nuestras vidas y comemos y bebemos, todo eso es un mecanismo de generación de eventos. Y yo lo denominé como una impresora de cinco dimensiones. Es decir, nosotros sabemos que existen las impresoras de papel donde yo agarro en una impresora y puedo imprimir un papel. Entonces yo para imprimir un papel que necesito, necesito un ordenador que tiene el software para primero escribir todo aquello que yo necesite y luego darle un botoncito que tenga conectado al ordenador una impresora y entonces sale el papelito imprimido sí todo el mundo entiende este símil verdad ahora esa impresión es una impresión 2D o en dos dimensiones es decir es por qué porque es plana ¿eh? no tiene volumen es plana es dos dimensiones está en un plano Recientemente, bueno, y no tan recientemente, han inventado las impresoras de tres dimensiones, las impresoras 3D, que muchos de vosotros aquí conoceréis. Ahora, ¿qué es lo que imprime una impresora 3D? Pues objetos físicos, cosas de tres dimensiones. Es decir, yo en una impresora de tres dimensiones tengo igual mi ordenador, tengo mi software, mi programa informático, que me permite elegir y diseñar qué es lo que quiero imprimir. Le doy a un botoncito, pero en vez de ir a una impresora que imprime papel. En dos dimensiones va a una impresora que imprime objetos físicos eh, que tienen volumen y ya estamos imprimiendo en tres dimensiones. Por ejemplo, un bolígrafo. ¿Eh? Bien. Luego estarían las impresoras de cuatro dimensiones. Atención en que aquí se pone la cosa seria. Aquí se, aquí vamos a un lugar en el que todavía quizás muchos de vosotros no habéis escuchado hablar de esto. ¿Qué es una impresora de cuatro dimensiones? Pues aquella impresora donde además de imprimir objetos que tienen volumen, es decir, espacio, ocupan un espacio, también llevan una función de tiempo, es decir, la cuarta dimensión sería el tiempo. Por ejemplo, yo imprimo un objeto y yo le programo que pasado cierto tiempo, el objeto haga determinada cosa. Ahí ya estoy programando algo de la 4, desde la cuarta dimensión. ¿eh? Porque tiene que ver con el tiempo. Dejo programado algo. Por ejemplo,. Nosotros los vemos en los animales, eh, eh, cuando, o en los humanos, cuando el cuerpo humano eh, llega a determinada edad, eh, está programado, por ejemplo, para producir ciertas hormonas. ¿Eh? Eso, eso es un buen ejemplo de cómo se imprime en la realidad física algo que tiene que ver con que en determinado tiempo se activa determinado programa. ¿sí? Bueno, y luego estaba el, el salto mortal triple, que es la impresora cinco dimensiones donde además de tener el objeto físico de tres dimensiones, donde además de tener una función temporal, igual que la impresora de cuatro dimensiones, le agregamos una quinta dimensión que es la conciencia, o mejor dicho, la autoconciencia, de tal manera que ese objeto está programado para que cuando reciba tal o cual otro estímulo del exterior, se active una determinada función en él. Bueno, el árbol de la vida es una impresora de cinco dimensiones de la realidad siendo el cuerpo humano de hecho lo que facilita la cosificación la renderización diríamos en términos de videojuego de los eventos ahí afuera donde yo creo que es mi realidad pero en realidad en, en mi realidad porque yo la percibo como mía ¿sí? Para los que entráis tarde repasaros la intro porque es fundamental esta intro que he hecho para entender dónde estamos parados para contextualizar todo lo que voy a explicar después. Entonces, el árbol de la vida es uno de los símbolos más poderosos del misticismo judío y su forma explica el funcionamiento del alma, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Señoras y señores, ¿qué quiere decir que este esquema que vosotros veis ahí, y ojo que no es la única representación del árbol de la vida que hay, eh? Eh, hay esta representación del árbol de la vida, pero hay otra, pero esta es la más popular. En realidad es un esquema mental, un arquetipo, que conecta con mi subconsciente y me ayuda a activar dentro de mí el árbol de la vida que hay en mí, o los pequeños árboles de la vida que hay en mí. Porque tenéis que saber que al regirse por un principio que es el principio holográfico, que ahora lo voy a explicar, el principio en que la parte está en el todo, el todo está en la parte, Dentro de cada sefirá del árbol de la vida a su vez hay 10 sefirot, otras 10, y dentro de cada una de esas 10 a su vez hay otras 10 y así hasta el infinito. Es decir, es un patrón que en matemáticas se le llama recursivo. Es decir, no tiene fin. Es recursivo. Es infinito. Ahora bien, tienes que saber que solo mirando el árbol de la vida, en la representación que yo te planteo ahí, que por cierto os podéis encontrar varias representaciones por ahí, pero yo escojo esta que es la de la escuela de Isaac Luria, del Arisal, Sigeranol y Berajá, Alaba Shalom, que el Señor lo tenga en su gloria y que nos ilumine con su sabiduría. Esta representación es la representación que se va a activar en nuestra alma. Porque solo observar este arquetipo ya hace algo en tu alma y en tu cerebro. ¿sí? Tan solo mirarlo, su energía ya se está activando en tu interior. Entonces, un secreto que debes conocer antes de empezar. Como te decía, para entender la importancia del árbol de la vida debes de entender sí o sí qué es el principio holográfico. Sí o sí. Principio holográfico, vivimos en un universo holográfico y fractal. Esto significa que la información de la parte está en el todo y la información del todo está en la parte. Por ejemplo, por ejemplo, si yo agarro un pelo de la oveja dolly, un pelo de la ovejita dolly, ¿os acordáis? Aquella que clonaron. Yo puedo clonar otra oveja dolly completa solamente porque tengo un pelo de la oveja dolly. Es decir, tengo una parte, no necesito tener la oveja completa, con una parte ya tengo la información del todo. ¿Cómo es posible? Porque tengo su árbol de la vida. Porque tengo el esquema holográfico de las partes, ¿entendéis? Y fractal. Por eso muchas personas, cuando vienen a consulta o están en los programas, en el T9 o la Trasabrea, dicen: ¡Ay, yo no tengo información de mi familia! <laughs> no, tú eres portador de toda la información ya, entendedlo. Es holográfico, es fractal también. Por lo tanto, cualquier elemento de nuestra realidad, indistintamente de su tamaño y de su forma, tiene la misma estructura, el mismo patrón. Y el patrón es este que os muestro en pantalla. Insisto, no es la única representación, pero nos sirve para el propósito de esta, de esta comunicación. ¿no? Entonces, seguro que, que bueno, pues que en cada parte de la realidad subyace el mismo patrón básico. En cada parte de la realidad subyace el mismo patrón básico. Todo es lo mismo en cuanto a nivel informacional. A nivel de información. Exacto, Laura, el ADN. Y el ADN son 22 pares de cromosomas, como las 22 letras hebreas. Ahora, se materializa a distintas escalas. Es decir, lo que cambia es la escala, no el patrón. El patrón es siempre el mismo. Lo que cambia es la escala. Esta es la clave. Más pequeño o más grande. Infinitamente grande, infinitamente pequeño. O escala media. Y ahí en los gradientes de escala hay todos los gradientes que tú te quieras inventar, que tú quieras. ¿eh? Entonces, ¿cuál es el significado cabalístico del árbol de la vida? En términos cabalísticos, el árbol de la vida es considerado el arquetipo que explica cómo se crea la realidad a través de la unión, atención, entre los mundos espirituales y el mundo físico. Si esta definición es nueva para ti, entonces pon atención a lo que te voy a decir. En la cábala la realidad está formada por cuatro mundos. La realidad de nuestra alma, es decir, si nosotros vemos que el árbol de la vida es nuestra alma, quiere decir que nuestra propia alma ya existe en diferentes mundos que he señalado en la gráfica, separados por líneas horizontales. Luego en el árbol de la vida existen cuatro mundos que se corresponden con las cuatro letras del tetragrama. No exactamente esa división, pero sí en el hecho de que son cuatro. ¿De acuerdo? Entonces, en la cábala, los tres primeros mundos forman lo que, se llaman, lo que se llaman los mundos no físicos, espirituales. O sea, si yo voy de arriba a abajo, me doy cuenta de que mi alma existe en otros tres mundos, pero que no son físicos. Y luego en el mundo físico, mi alma existe dentro del mundo de la acción, que se llama Asia. O sea, si repasamos los mundos. Nos damos cuenta de que son, empezando por el mundo más elevado, que contiene tres sefirot, Keter Jukmaybina, vemos que es el mundo de la emanación, o atsilut. El mundo siguiente es llamado el mundo de la creación, o briá, y el siguiente mundo es el mundo de la formación o yetsira. ¿Eh? Y por último está el mundo físico, el mundo de la acción o el mundo de Asia. Bueno, esos son los cuatro mundos que marca el árbol de la vida y que son donde nuestra alma existe de manera simultánea a la vez. Claro que en cada uno de estos mundos, el espacio y el tiempo y la materia son distintos. Es decir, cuando digo que los mundos no son físicos, los tres mundos más elevados, no quiere decir que dentro de las propias reglas de aquellos mundos no exista una cierta fisicalidad, pero no es una fisicalidad como la que nosotros sentimos aquí. ¿Mm? Entonces, Muy importante aquí entender que todo lo que vivimos en el plano físico proviene y es resultado de lo que ocurre en los planos no físicos de nuestra alma. Repito, todo lo que vivimos a nivel físico es resultado, es efecto, es consecuencia de lo que venimos viviendo. A nivel de todos los mundos no físicos, de los tres mundos no físicos de nuestra alma: chilud Bria y Y se materializa, se cosifica, se renderiza en Asia. Entonces, el árbol de la vida representa esta unión. Y por ello podemos decir que es el arquetipo que muestra el mecanismo de generación de la realidad. Esta es la clave. Si además tenemos en cuenta que vivimos en una realidad holográfica en un videojuego, sus principios se aplican tanto a nivel micro a nivel macro, da igual, lo que importa es el patrón, no la escala a la que se manifiesta el patrón. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto. Y luego tenemos que tener en cuenta también que si por supuesto tú nunca habías profundizado en esta idea Puede que estas definiciones quizás te abrumen un poco, porque son, la verdad, muy potentes. Pero, eh, a pesar de que es un tema complejo, es realmente transformador una vez que empiezas a aprenderlo. A aprenderlo con H intercalada, ¿eh? A aprenderlo, es decir, a captarlo. Una vez que lo empiezas a captar. Entonces, para ponerlo fácil, resumen... Eh, en plan telegráfico. El árbol de la vida es el arquetipo que explica cómo se crea la realidad desde la mística judía llamada la Kabbalah. Es, en su representación une los mundos espirituales con el mundo físico y ahí se encuentra todo ese mecanismo de interacción. Y muestra la estructura de tu alma y la del alma de toda la humanidad. Por lo tanto, presenta a la vez la realidad interna de cada alma y la realidad externa en la que todos vivimos. Como ves, este símbolo del misticismo judío alberga muchísimos secretos. Yo aquí estoy apenas rascando la superficie, pero tal es su importancia, porque conecta e integra también los distintos grados de conciencia del ser humano. Muy importante, muy importante, y ahí es justamente donde alberga su gran poder. Como todo es lo mismo, pero a diferentes escalas, el árbol de la vida nos enseña que cualquier elemento se que se modifica o actualiza en el alma tiene su efecto en todos los universos y viceversa. Es decir, es interactivo. Es decir, nuestra alma es interactiva. Nuestra alma es interactiva con la realidad y la realidad con nuestra alma. Pregunta, respuesta. Respuesta genera otra pregunta. La pregunta me hace otra respuesta y la respuesta me vuelve a generar más preguntas. Y sobre este tema hablaré muy profundamente, y es una de las grandes revelaciones que voy a hacer, en la clase magistral que voy a impartir el día 26 de junio. Y que si no estás inscrito todavía... Desde ya te digo, inscríbete, vas a encontrar el enlace aquí, aquí eh, abajo en la descripción del vídeo, porque voy a revelar auténticos misterios que no han sido revelados. Por lo tanto, activando el poder del árbol de la vida en tu interior, producirás un impacto tanto en la realidad que tú experimentas, como en la realidad que experimenta todo el universo en sí mismo. Y es por eso que el juego en el que estamos, el videojuego en el, que esta, en el que estamos, es un videojuego, se llama interactivo y multijugador, multiplayer. Multiplayer sería en inglés. Es un juego interactivo. Todas nuestras mentes están entrelazadas como mentes individuales, pero cada una de nuestras mentes alimentadas por el alma o no, porque la mente puede estar secuestrada y de hecho está secuestrada por las fuerzas del mal. De tal manera que lo que importa es alimentar el alma para que nosotros tomemos el control y generemos nuestra realidad. Cuando nosotros hacemos eso, afectamos a la realidad de todo el universo y universos. Así que así de trascendentes son cada una de tus acciones. No crean ni por un momento que tus acciones son baladí, que no tienen efecto, que no tienen afección ni afectación a ninguna de las vidas de las personas en el planeta. Por eso es tan importante que el comportamiento, la actitud, la conducta y la conciencia de cada una de las personas que viven hoy en el planeta Tierra, los casi 8.000 millones de habitantes, dentro de este videojuego, que sean conscientes de que sus acciones... Impactan en el devenir de la humanidad como colectivo, como conjunto. Y sin embargo, a la misma vez ya hemos aprendido con el maestro Saúl Kulok, aquí en mi canal, que la humanidad en su conjunto no tiene libre albedrío, pero que individualmente sí. No voy a abundar sobre este tema porque este es todo un tema, esto es toda una clase, todo un shiur. ¿eh? Lo tenéis en mi canal. Bien. Vamos a ver cuáles son las sefirot y su significado. Ahí tenéis la lámina. Bien, ya hemos dicho que el árbol de la vida se compone de cuatro mundos, pero ahora lo vamos a ver eh, no en forma de mundos o no en términos de, de mundos, sino en términos de sefirot, que es otro lenguaje que emplean los cabalistas. Veréis, los cabalistas emplean varios lenguajes. Los cabalistas emplean el lenguaje de las sefirot, el lenguaje de las letras hebreas, el lenguaje de los parsufín o rostros. El lenguaje de las ramas, explican a base de varios lenguajes. Entonces, se puede ver una misma realidad en función de distintos lenguajes. Por eso es tan importante también, una vez que empiezas a estudiar la Kabbalah, saber en qué lenguaje estamos hablando. Bien, ahora vamos a hablar en términos de Sefirot. Entonces, en su representación gráfica se dibujan así, como lo estás viendo en pantalla: se dibujan como esferas, como círculos en dos dimensiones ahí en la pantalla, y en total hay 10. De las cuales nueve hacen referencia a los mundos espirituales y solamente una, la de abajo, Malhut, hace referencia al mundo físico. Tengo que agregar que no he incluido en la representación del árbol de la vida aquí eh, una instancia de conciencia llamada el Da'at por la sencilla razón de que se trata de Kabbalah muy avanzada. Y entonces lo que pretendo es iniciaros. Al estudio de la Kabbalah sin crearos más complicaciones de la cuenta, al menos al inicio. Hago la advertencia por si alguno de los que está escuchando sabe un poquito más de Kabbalah y dirá: ¿Y dónde está Daad? Está, pero ya sabéis que es una sefira invisible. Eh, los que sabéis más de Kabbalah, me refiero. Los que no, de momento, como primera lección del árbol de la vida, os sobra y os basta. Entonces, ya hemos dicho 10 sefirot, ahí tenéis sus nombres en hebreo. Su transliteración de cómo se pronuncia en castellano, perdón, en hebreo, pero pronunciado, y luego la traducción al castellano. Empezamos por la primera, que es la más elevada se pronuncia keter, se traduce como corona. Luego iríamos a jochma, que se traduce como sabiduría. Luego tenemos biná, entendimiento. Luego tenemos geset, bondad. Luego tenemos Geburá, fuerza. Luego tenemos tiferet, en el medio, belleza. Luego tenemos victoria, que es Netzach. Luego tenemos Od, traducido como esplendor. Yesod, traducido como fundamento. Y Malhut, traducido como reino. Ahora bien, ya que sabemos cuáles son las 10 Sefirot y también sabemos su nombre, vamos a ver algo de cada una, empezando por la primera Sefira, que es la más elevada y por lo tanto la más elevada en conciencia también. La sefira Keter es la primera sefira. Es la conciencia de Dios y es el punto que toca la unidad. En realidad, pasando de Jochma hacia Keter, ya no existe la dualidad, pero Keter en sí mismo es el punto de contacto entre lo que es el árbol de la vida, el alma individual y el alma del infinito, del Ein Sof, es decir, de la fuente. Es decir, más arriba de Keter, lo que existe es una dimensión llamada el Ein Sof, o sea, literalmente del hebreo, sin fin. Es decir, sería Dios o la fuente primigenia. El, el Dios de Ein Sof, vamos a decir. Porque tenéis que saber que la palabra, eh, la palabra castellana Dios... En realidad es una adaptación del, de la palabra diez. ¿Para qué? Para referirse a las diez sefirot. Es decir, que de ahí viene la palabra Dios en hebreo. Es más, si alguien aquí habla catalán, en la antigua lengua catalana se dice igual diez y Dios. Se dice deu. Es la misma palabra. O sea que ahí hay un resquicio. Un. Resquicio arqueológico, digamos, que nos confirma que cuando nosotros decimos 10 en castellano, estamos diciendo Dios y 10 y estamos diciendo lo mismo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al árbol de la vida. ¿Eh? A eso nos estamos refiriendo. Bien, la Sefirá Keter es la conciencia de Dios, es el punto que toca la unidad. Contiene todas las almas eh, desde un punto de vista cosmogónico, a escala cosmogónica, a escala grande, y todos los archivos de la información de nuestras reencarnaciones. Es la memoria universal de todos los universos y de todas las dimensiones, de todo lo que ha sido, es y será. Es intangible, es incomprensible para el alma corriente. Os digo más, no debería yo estar hablando de ella ni siquiera, porque no existe lenguaje para poder hablar de ella. No existe. Yo recuerdo cuando hice mi, mi trabajo de fin de máster en la universidad que precisamente era un trabajo sobre mecánica cuántica y filosofía, y yo, una de, de las tesis que planteaba es que no existía el lenguaje adecuado para referirse a la realidad cuántica. El árbol de la vida y los cabalistas nos dan el lenguaje para referirse a la realidad cuántica. Lo que pasa es que hace 3.300 años el cabalista no decía mecánica cuántica, decía sefirot, decía mundos o la mod, es decir, hay todo, como os dije, hay todo un lenguaje, ¿no? Hay toda una nomenclatura, ¿no? Luego está la segunda sefira, que es llamada Jojmá, que es la dimensión de la sabiduría y es la conciencia del universo. En realidad, Jojmá es la meditación cabalística. Es decir, cada vez que meditamos cabalísticamente, y aquí en este canal lo hemos hecho mucho, y en otros canales, como en el canal de ma del maestro Albert Gosland, meditación cabalística te eleva al el nivel de hojma Mucha atención si se hace bien. ¿eh? Así que esta sefirá nos permite meditar sobre letras hebreas y sobre nombres de Dios, por lo tanto, acoge la verdadera fuente de la fuerza auténtica del hombre, la fuerza espiritual. De hecho, en hebreo, en lugar de jochma, yo podría leer por permutación cabalística coachma. Koagma, yo podría traducirlo como la fuerza del hombre. Koaj es fuerza, ma. Tiene una quematría de 45, la fuerza del hombre. ¿Dónde está la fuerza del hombre? De Adán. En Jochma. ¿En dónde? En la meditación. Conclusión, la fuerza del hombre es meditar. Esa es la fuerza de Adán. ¿Sí? Luego tracemos la, la tercera, Sefira, que es Bina, que es la inteligencia que hace posible la distribución y el tránsito de la conciencia divina hacia mundos más tangibles. Realmente... En Biná es donde tienen su cuna, su origen, las 22 letras hebreas, ¿correcto? De esta, Sefirá es de donde proviene nuestra alma y los primeros componentes plurales de la creación, o duales, si quieres, o la multiplicidad, y eso nace a partir de que se crea lo primero múltiple, que son las 22 letras hebreas, así lo explica el Zohar, el libro del Zohar 2 la biná es la sede de la mente, de la lógica, de lo racional y de los sistemas de creencias. Y además hace de puente entre la unidad y la multiplicidad. A nivel psicológico, eh, lo que se dice la clipa de la biná, es decir, la, el caparazón de la biná, eh, lo que hace es impedirnos que mediante nuestra lógica racional seamos capaces de acceder a mundos que tienen una lógica distinta, superior. ¿eh? Y es. Digamos el gran reto de la Sefira Luego tenemos Geset, la cuarta eh, Sefirá, que es la bondad, la misericordia. Está asociada al arquetipo del patriarca Abraham. Bueno, todas las Sefirod están asociadas con, con patriarca y matriarcas, pero esta asociación es eh, simbólica y, y tiene significado mucho más profundo. No tengo tiempo para elaborar sobre eso porque eso merecería una clase completa. Pero baste decir que tiene muchas asociaciones la Sefirod con días de la semana, con patriarcas, con, con meses del año, con letras hebreas, con partes del cuerpo, bueno, es interminable. Pero quedaros con esto, en Geset es donde reside la, la generosidad y la abundancia. ¿Eh? Luego tenemos Geburá, la quinta sefira, representa el rigor, representa los obstáculos, representa las dificultades. Esta sefira es el poder de las fuerzas y las leyes de la naturaleza que tratan de someter la voluntad del ser humano y que en la mayoría de ocasiones lo consiguen. Y representa también el ticún más duro, es decir, lo que tu alma trae a resolver a este mundo. ¿Ok? Más adelante quizás hable un poquito más del ticún, aunque no es el tema, pero igual hablo. Luego tenemos Tiferet, que se traduce como belleza y es la sexta sefirá y en realidad representa la capacidad de atraer personas más que personas, la capacidad de atraer almas en rectificación, en lo que se dice Teshuvah en hebreo. Es decir, mi labor en este mundo, que es atraer personas en Teshuva, está muy relacionada con, con esa, esa Sefira Tiferet. Porque todo lo que yo hago, todo, mi, todo el sentido de mi, de mi actividad tiene que ver con la atracción de personas en Teshuvah. Cuando hago meditación, estamos en Jogma. Cuando hacemos eh, actos de bondad, estamos en Gese. Y de lo que se trata es de ir alimentando todas en su medida justa y en su eh, aspecto más positivo. ¿no? Luego tenemos la Sefirah Netzach, que es la séptima Sefirah, que es la creatividad, es el don artístico, es el don científico, el inventivo, la imaginación eh, científica e inventiva, eh, pero sobre todo creativa. Entonces representa también la humildad. Está asociada con Moshe Rabenu que como sabemos, además de fue ser el mayor profeta de la historia de Israel, fue el hombre más humilde de todos los tiempos. Tenemos que entender también que en la Sefirah Ot se eliminan malos decretos junto con la Sefirah Netzach. Es decir, las dos Sefirot eh, llamadas Esplendor y Victoria, Netzach y Ot, corresponden a lo que Yosef eh, Yikatilla llamó en su obra Las Puertas de la Luz, El Pequeño Tribunal. El tribunal pequeño, porque es una previa, digamos, a un tribunal superior que está en dimensiones superiores, ¿no? Donde el alma en realidad se juzga a sí misma. ¿eh? Entonces es una especie de audiencia previa de nuestras almas en la que se pueden dirimir juicio por nuestras acciones, pero que no precisan de instancias más superiores. Sí. Luego pasamos a la Sefirah Hod, la octava. Representa Hod un tipo de profecía llamada sin, sin reverberación. ¿Qué quiere decir? Que corresponde a un nivel de conciencia que se asimila al sacerdocio, porque la figura asociada es el Cohen eh, Gadol, el hermano de Moshe, que era Aarón, eh, Aarón a Cohen, Aarón el gran sacerdote del templo y hermano de Moisés. Según los cabalistas más avanzados, esta sefirá tiene la capacidad de eliminar los ángeles acusadores. Seguimos. Bajando el árbol de la vida hasta la sefira novena y que es la conexión directa entre los mundos espirituales y el mundo no físico, porque si os fijáis, es la que hace de enlace directo, la sefirá fundamento yesod. Y esta sefirá es muy importante, como nos enseña eh, como nos enseña las escrituras, tzadik yesod olam, es decir, el tzadik, el justo, es el fundamento del mundo. En hebreo, tzadik y El justo es el fundamento del mundo. ¿Qué quiere decir el justo? Aquel que tiene una, so una sexualidad correcta. Aquel que realiza actos de caridad. Y aquel que sabe acerca de cómo eh, controlar su sueño y tener sueños elevados. Dentro del sueño, lo que se llaman los sueños lúcidos. Porque esta sefirá está, está asociada con, esa, con esas cualidades. Está asociada con el, con el patriarca Yosef eh, Achadik, que está escrito que era un hombre de suerte, es llamado Ishmaeliach, hombre de suerte. Yosef, todo lo que hacía le salía bien. ¿Por qué? Porque está hablando de Yesod. Es decir, todas las sefirot no hablan de patriarca, hablan de la sefirá en sí misma, del mecanismo. Cuando dice que Yosef era rico, es porque quiere decir que, te, que, la, que la persona tiene una buena sexualidad una sexualidad elevada, que hace actos de caridad y que conoce eh, o que intenta conocer acerca de la interpretación de su sueño. Entonces, eso eleva la Sefirah Yesod. Y por tanto, ahí eres Joseph rico. ¿Mm? Y por último, la Sefirah Malhud, la última de todos, que corresponde al mundo físico, y en ella es donde se materializa físicamente todo aquello que provenga de la Sefirot superiores que viene materializándose en forma de energía serpenteante. Ahora vamos a ver de arriba hacia abajo, de niveles superiores de tu alma a niveles más inferiores. Tenemos que saber que la porción de alma que está encarnada dentro del cuerpo es una porción mínima, porque ya estáis viendo que nueve de las 10 sefirot no están encarnadas en el mundo físico. Por lo tanto, en el mundo físico lo que se encarna es una parte mínima, una chispa. Cuando se habla de la chispa de alma, literalmente se está eh, hablando, eh, en fin, con mucha propiedad, porque realmente es muy parecido a eso. De tal manera que los grandes cabalistas, por ejemplo, Rabbi Nachman de Breslov, hablaba de que el alma es el pie y el cuerpo físico es el zapato. Y por lo tanto... En el zapato solamente cabe el pie, pero no cabe el cuerpo entero. Entonces, quedaros con esta metáfora, con este lenguaje de las ramas, para entender exactamente lo que es la sefira malhut. Ahora bien, la sefira malhut es de importancia capital. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo físico. Vivimos en malhut. Y tenemos como almas elevadas la obligación de qué? De bajar keter a malhut de bajar lo más elevado, meterlo en el mundo físico ensanchando nuestra alma, o sea, nuestra vasija, para poder que para poder atraer más bendiciones a este mundo y que hagamos de este mundo un jardín del Edén. Ese es el objetivo del ser humano. Entre medias están las fuerzas del mal tratando que eso no suceda. ¿Para qué? Para que obviamente el ser humano no deje de ser un esclavo. No salga de Egipto en términos cabalísticos, y nunca llegue a Israel, en términos cabalísticos. No agarrar un avión y volar a Israel, no estoy hablando de eso. ¿eh? Son estados de conciencia. Bien, entonces, ahí tenéis todas las sefirot. Aquí están las asociaciones de las sefirot con, con los planetas o con los astros. Eh, cada sefirot está asociada con un, as, con un astro. O planeta, y vemos que a partir de, por ejemplo, tenemos los nombres en hebreo transliterados al castellano y eh, la traducción. Entonces, lo primero que nos encontramos es que, ay, se me pasó, es que la Tierra es llamada Haaretz, la Tierra, mundo físico, planeta Tierra. Luego tenemos Yareach, la Luna. Luego tenemos Kohav, Mercurio. Vamos ascendiendo. Luego Noga, Venus. Luego tenemos Shemesh, el Sol. Luego tenemos Maadim, Marte. Luego Tzedek, Júpiter. Luego Shaptai, Saturno, asociado con Biná. Y a partir de ahí, en la Sefirah Jogma, no hay un planeta asociado, sino que está todo el zodíaco. Lo que en hebreo se llama Galgal Hamazalot. Es decir, el zodíaco. Todo el zodíaco. Y por encima de ello, en Keter. Keter está asociado con la voluntad divina, con la voluntad divina no específica, es decir, la voluntad divina llamada razón. ¿Mm? Ahí tenéis esa lámina. ¿Cómo activamos las bendiciones en nuestro interior? Haciendo que la savia corra a través del de tronco y la rama del árbol de la vida. ¿Cómo se hace eso? Meditando, estudiando y haciendo actos de bondad orando y muchas otras prácticas que han hecho los cabalistas para que fluya esa energía. Lo tenéis todo bien explicado en el artículo. No me voy a detener mucho en eso. Sí que voy a pasar a la imagen de cómo se realiza el descenso de energía. Ahí lo tenéis bien explicado en esa, en esa gráfica. Y por último... Animaros, si no lo habéis hecho ya, a que os descarguéis gratis la lámina del árbol de la vida, que junto al contenido del artículo y junto a las explicaciones adicionales que yo he dado, yo pienso que es una introducción más que razonable para las personas que sois completamente nuevas en esto. E inclusive para los que no sois tan nuevos, hay aspectos muy novedosos que no habréis escuchado en ningún otro lugar, como por ejemplo la impresora Cinco Dimensiones. O sea, que, que yo creo que nos sirve mucho como. Como símil para poder eh, integrar este arquetipo en nuestra vida, tenerlo presente y tener en cuenta que es de la manera en la que el alma se va a poder alimentar. Porque si no conoces el mecanismo de cómo tu alma se puede alimentar, es que no la puedes alimentar, porque lo ignoras. De esta manera, eh, tenemos ya mucho más claro cómo funciona. Voy a hacer una breve mención de cómo dominar el ticún. Decía que lo iba a hacer y voy a hacer una brevísima mención. Cada alma, y para ello voy a ir atrás, un poquito atrás, cada alma trae determinada Sefirot y determinados senderos, lo voy a poner así mejor, ahí, determinada Sefirot y determinados senderos en fortaleza o en debilidad. Y ya sabemos que esto se corresponde con letras hebreas y con nombres de Dios. Por lo tanto, hay personas que van a vivir un ticún duro porque tienen parte, parte pequeña o grande, del flujo de energía de los mundos de las bendiciones, lo tiene bloqueado. ¿Por qué? Porque alguna sefira está bloqueada. O porque alguna letra hebrea de alguno de los canales está torcida o está. Isaac Luria decía que las letras pueden estar borradas, torcidas. En realidad es una metáfora para entender que los canales están bloqueados. ¿Qué es lo que bloquea los canales? Los cortocircuitos, los malos comportamientos, las malas conductas, hablar mal, llamado la Shonara, Ainara, el mal de ojo, envidiar, Giluya Arayot. uniones prohibidas con pérdida de semilla, quizá una de, las más gran, de los más grandes cortocircuitos, desperdiciar el semen, hablar mal de otra persona, eh, no hacer actos de bondad. Entonces tenemos la oportunidad de que el crédito empiece a contar a nuestro favor y esto es algo de lo que voy a hablar mucho en la clase del día 26, cómo corregir ese crédito y cómo hacer que el crédito empiece a contarnos a nuestro favor haciendo teshuva, cómo se hace la teshuva para que nuestro crédito espiritual empiece a contar a nuestro favor, cómo, haga, cómo hacemos corrección. Muy bien, lo voy a dejar aquí. No voy a añadir nada más. En el artículo tenéis muchísima más información. Y simplemente lo que quiero comentaros es una última cosa. Comentaros que, insisto, el 26 del 6, clase magistral de Kabbalah y Letras Hebreas. Si no te has escrito aún, inscríbete aquí, por favor. Tienes el enlace aquí debajo. Ya somos más de, me parece, 5.500 personas. Va a ser una clase súper poderosa. Vamos a crear una vasija enorme para atraer bendiciones a este mundo va a ser una maravilla, una bendición. Así que en el vídeo tenéis dos enlaces. Uno para descargaros la lámina del árbol de la vida, otra para inscribiros en la clase magistral. Por último, si os inscribís en la clase magistral, os descargáis estos regalos. La representación del alfabeto hebreo de esta manera, donde vienen sus gematriot o sus valores numéricos, y donde eh, también vais a encontrar el Salmo 3, que es un salmo de agradecimiento. Y sobre todo el Birkata Kuanin, que es una fuente de grandísima bendición y que te conecta directamente con Keter. Ahora ya puedo explicarlo, porque ya expliqué lo que es Keter. Entonces, eh, ahora ya sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Así que, por cierto, que es la canción que suena al final siempre de mis vídeos: es el Birkata Kuanin. Ahora, cuando terminemos el vídeo y pongamos la canción y me despida de vosotros, ya sabréis que podéis hacer el ejercicio de conectar con Keter escuchando el, el Birkata Kwanin. ¿eh? Muy potente. Muy bien. Eh, me pregunta Sonia si... si esto va a quedar grabado en algún sitio. Claro, Sonia, queda, en el graba, queda aquí, en el, en el canal YouTube. Esta clase es gratuita para todos vosotros y queda en el canal YouTube. Me dice Jorge Mantilla... ¿Se puede tener como un cuadro en la sala, la lámina del árbol de la vida? Por supuesto que se puede, Jorge, por supuesto. Por cierto, me recuerda que hoy es el, el cumpleaños de nuestra seguidora del canal Esther y Tania, creo que también es su cumpleaños. Si no lo es, corregidme, pero desde aquí les mando un saludo enorme. Eh, felicidades a las dos. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, pues parece que no hay muchos comentarios, no hay, no hay muchas preguntas. Me pregunta Alilú que si la clase del 26 queda grabada. La clase del 26 queda grabada, pero solamente para los que ya se inscriban en el programa de letras hebreas. Solo para los que se inscriban en el programa de letras hebreas. Será la, de hecho, será la clase 0 del programa de letras hebreas. Luego irá la 1, la 2, la 3 y ya así, durante siete meses de estudio comprometido y profundo de letras hebreas. Me dice Javier del Pozo. Amigo y alumno de la escuela y muy aplicado, por cierto, y hace unas preguntas muy buenas. Dice, para ir de Yesod a Keter hay que pasar por Tiferet, lo que sería primero Resh y luego Dalet o se puede ir directamente, como si Resh llegara a Keter. Es muy buena pregunta, muy buena pregunta, Javier, como siempre haces preguntas muy potentes. Mira, los cabalistas nos enseñan que a Keter directamente no se puede llegar, no se puede alcanzar con la conciencia actual de la humanidad. Está escrito, sin embargo, que cuando llegue el Mashiach, la conciencia de Mashiach es una conciencia que ya está próxima a Keter. Es una conciencia de Atzilut, del mundo de Atzilut. O es sea, decir, de Binah, Jojma, Keter. De hecho, por eso los cabalistas se paran en Da'at. Es que de Keter no se puede ni hablar. Ni siquiera se puede referir a Keter. Pero también los cabalistas enseñan que hay una vía directa de Keter a Malhut, y esa vía directa se genera a base de oración, a base de mucha elevación de conciencia y de mucho mérito. Pero el, eso ya ocurre, o sea, como una posibilidad en las conciencias llamadas Mashiach. Conciencia muy trabajada, conciencia muy elevada. Para el común de los mortales, bueno, es que para el común de los mortales es que no se llega ni a, ni a Yesod, te digo. Y, y, y algunos atiferet. <laughs> Pero en realidad son niveles muy altos. Isabel chica me dice: Raúl, yo tengo todo el rigor en el lado izquierdo, muy duro miticum. Bueno, Isabel, la solución es fácil: empezar a hacer Teshubah, empezar a estudiar, empezar a estudiar en serio, a tomarlo en serio, empezar a meditar en serio, empezar a hacerte unos hábitos espirituales en serio. Mirad, todo lo que está pasando en el mundo no es casualidad. El que está al mando del mundo es el Creador. Siempre lo ha estado. Y lo que está ocurriendo en el mundo es una limpieza, señoras y señores, para que decidamos de qué lado queremos estar. Y el Creador nos está dando tiempo a que corrijamos. Así que corrijamos ya. No perdáis más tiempo. Empezad a estudiar ya. Empezar a comprometeros ya. Ese es mi llamado. Por eso es que yo en mi escuela no quiero personas no comprometidas. No las quiero. ¿Por qué? Bueno, es que al final lo acaban dejando, porque no tienen ese compromiso. Y, y os aseguro que todas las personas que hay en la escuela son personas bien comprometidas. Eso está clarísimo. Bien, me pregunta aquí Ada, ¿la hora del 26 sería la misma hora de esta clase? No. La hora del 26 Ada son las 19 horas de España. Las 19 horas de España sería la hora. ¿Mm? 19 horas de España. ¿Correcto? De todas formas, si te anotas, te va a llegar un email de recordatorio. Gracias por la pregunta. Gracias, estimado Raúl, por tan fascinante y maravillosa enseñanza, además tan magistralmente, bueno, gracias, gracias, gracias a ti, shalom. Me pregunta Karina, dice Raúl, ¿las fuerzas del mal están representadas en el árbol de las vidas? Sí, señora, a pesar de que existe otro árbol del que no voy a hablar, que se llama el árbol de la muerte. De ese no voy a hablar. Pero en el árbol de la vida existen las clipot o, o caparazones en cada sefirá. Y eso serían las fuerzas del mal o una expresión de la fuerza del mal. Y de todas formas las fuerzas del mal ya tienen una expresión cada vez que cometemos un cortocircuito y se bloquea un canal y se bloquea un sendero. Ya es producto de las fuerzas del mal. Y además ya tenemos el efecto de las fuerzas del mal en que como tienen el sistema astral secuestrado, cada influencia de cada planeta en tu propia alma ya es negativa, ya es dura, a menos que a menos que tú tomes las riendas, ¿cómo? Estudiando letras hebreas, estudiando Kabbalah, haciendo lo que tienes que hacer, tomando decisiones. Bueno, todo lo que he explicado aquí, haciéndote chuva. ¿Eh? De manera comprometida. No lo hago hoy y mañana no hago nada. O no lo hago dos días y lo paro. No. Se requiere un compromiso. Mucha, bueno, y tú eres muy comprometida, por cierto, Karina. Gracias por la pregunta. Vamos con más comentarios, con más preguntas. Esta es muy buena pregunta. Susana dice: ¿Por qué da tanto sueño cuando la lectura, tanto la lectura como cuando oigo su enseñanza? Pues por una sencilla razón: porque tu alma necesita escalar a un nivel del sueño, que es el, el nivel Yesod, para poder salir del cuerpo y así tomar la enseñanza. Es decir, no te creas que porque te duerme, y yo he tenido muchos alumnos que se duermen, y yo siempre digo: dejarlos que duerman, porque su alma se está enterando. Su alma se está alimentando. Es decir, la impureza del cuerpo hace que el alma tira mucho porque quiere enterarse y quiere alimentarse porque ve el alimento, pero el cuerpo tiene tanta impureza que o se duerme el cuerpo y deja salir el alma o el alma no se alimenta. ¿Eh? Esa es la razón. Carmen Martínez dice, ¿podrías decir el coste del curso de letras hebreas? Mira, Carmen, toda la información del programa de letras hebreas lo vas a tener en la clase del día 26 del 6, todo el curso, toda la información, voy a explicar todo, absolutamente, por supuesto que antes del precio, lo que explicaré para que se entienda el valor será el contenido, porque para qué voy a decir un precio antes de decir el contenido, no tiene ningún sentido, ¿verdad? No, yo no soy de esa manera de pensar, yo soy de una manera de pensar eh, mucho más práctica. Me dice nuestra amiga clau mieres raúl puedo tomar el curso cuando recién estoy tomando conocimiento de la cábala por supuesto que sí y además todos los programas están pensados los que hago yo y las clases que hago yo están pensadas y tengo especial atención a personas que no saben nada y me lo escucháis aquí y me escucháis aquí que tengo en cuenta las personas que no tengáis idea de cábala y no pasa nada porque hay que empezar hay que empezar poco a poco ¿Mm? o sea que la respuesta es sí Dice Silvia Coello, Silvina Coello, ¿en una encarnación se viven todas las sefirot y caminos o solo los que no salen en nuestra fecha de nacimiento? No, todo lo contrario. En realidad tiene que ver con tu fecha de nacimiento, tiene que ver con tu nombre escrito en hebreo. Y por eso el curso de letras hebreas también te ayuda mucho a conocer tu ticún en relación al, al, a tu nombre escrito en hebreo. Y, y es todo lo contrario, Silvina. En realidad es un esquema. De la impresora, pero que la impresora 5D, digamos, viene. Eh, ¿Cómo te diría? Viene mediatizada, viene condicionada para que la impresión no sea correcta, o la impresión sea una mala impresión, o haya borrones en la impresión, ¿entiendes? Y eso, y esa es la vida, ese es el tic esos son los eventos que te molestan. Vamos a ver. Rivka Alemán me hace una pregunta para nota. Dice, cuando repetimos el Shema, abrimos la sefirot de Keter a Malhut. ¿Esto es correcto? O cuando decimos Ejad por 8 segundos aproximadamente. Sí, Rivka, porque como sabes, la palabra Ejad lleva dentro de sí misma el árbol de la vida completo. No te lo puedo explicar aquí porque es una clase completa, pero Ejad hace referencia a todo el árbol de la vida. Es correcto. Dice Sandra, cuando... Bueno, Sandra ya preguntó. Vamos a darle la palabra a otra persona. Vamos a ver, Rosalí me dice, por favor, me preguntan cuál es la diferencia del alma y espíritu. Bueno, esta pregunta que la he respondido muchas veces, pero bueno, no me importa si eres... Si eres eh, Nueva, pues te la respondo con mucho gusto. ¿no? Nosotros somos portadores de una chispa llamada alma, eso ya lo he explicado aquí. Ahora, como todo es holográfico, dentro de nuestra alma está el alma del alma, y el alma del alma es llamado espíritu, que sería el alma del alma, o sea, el creador, el Einsof, eh Así que esa es la respuesta. Como las muñecas rusas, ¿eh? las matrioscas, ¿de acuerdo? Muy bien familia, pues os pido que si os ha gustado el vídeo le deis like, que le deis a compartir, que os suscribáis al canal si os gusta el contenido y os gusta este tipo de contenido y queréis que siga eh, compartiendo este tipo de contenido y simplemente deciros que os dejo con las bendiciones del Virkata Kuanim para que ya sabéis que ahora conectamos con Keter y que nos, vere, nos veremos esta semana con un directo que voy a hacer también de preguntas y respuestas el miércoles. Nos vamos a ver aquí también. Así que familia, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer auténtico compartir con vosotros y nos vemos muy pronto. Shalom a todos. <laughs>